En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad. Sin embargo, las acciones emprendidas para revertir este fenómeno no son suficientes. De acuerdo con organizadores y participantes de la 8ª carrera atlética Corre, Trota o Camina, en beneficio del Hospital de la Mujer en Morelia. Yo lo veo poco, Yo creo que se debe hacer mucho más intenso. México ocupa el primer lugar mundial de obesidad y un honroso primer lugar, y por eso queremos contribuir mediante la Secretaría de Salud con nuestra responsabilidad social de fortalecer el ejercicio, de abatir el sedentarismo. Tratamiento multienfoque y combate a la obesidad y sus consecuencias adversas son indispensables para reducir el número de personas afectadas por este mal. Yo creo que es un problema de política, es un problema de trabajo, de empleo y de educación, además de salud. Pues educación, es lo que hace falta. Falta un poquito más de conciencia, pero ya entre nosotros, porque sí, a veces las autoridades o las instituciones lo apoyan, pero uno como humano, como persona, carecemos de ignorancias. También es necesario fortalecer los buenos hábitos de vida desde la infancia a fin de prevenir más que corregir. Tiene que ser desde el embarazo, la embarazada debe comer bien. Que tengan ganas de dejar la pereza en la casa y salirse a hacer algún deporte, porque todas ponemos, ay, es que tengo que hacer eso, el quehacer nunca se acaba y la salud de uno sí. Yo creo que dicen que cuerpo sano, mente sana y todo sano, ¿no? Yo creo que tenemos que estar haciendo ejercicio constantemente para tener un ritmo de vida bien, para cuando si nos vamos a caer, bueno, nos fracturemos, como pasa mucho en la tercera edad. El sector poblacional más afectado por la obesidad en México y Michoacán son los adultos jóvenes, quienes enfrentan padecimientos de la edad madura de forma precoz, a causa de malos hábitos que derivan en obesidad y sus implicaciones. Para Quasar TV, Fátima Paz.